Siamo andati a fare uno che è il collettivo esercizio che è un anno con la loro proprio la con este con el de Comodore, tío, de Javier Cobraño, tío, y este es que flipé, los pillé de Dolmen Editorial, los pillé los dos a la vez, entre micros, y después los dos libros son guapísimos, los dos, pero la maquetación de este, se me cayó la picha. Súper profesional, tío, ¿eh? Y yo he estado en escuela de diseño, es una cosa súper profesional, tío. Me encantó, tío. Yo me di infancia con este, con el Spectrum, tío. Me cago en la leche, estás hecho una plata. Oye, ¿habéis traído aquí? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Guapísimo, está bien. Es que
Thank you.
momento apropiado. Y cuando todo esto termina, sale una poción que nos permite hacer magia. Lo que me gusta de la película de Harry Potter es que, al contrario de lo que percibimos normalmente, la magia se aprende. Al contrario que en otras películas de magia, no es que uno tiene unos poderes sobrenaturales y hace cosas sobrenaturales, sino que uno va a una escuela y practica y aprende magia. En la programación pasa exactamente lo mismo, esto es magia, pero se aprende. Esto es básicamente lo que les está pasando a muchos de los alumnos si los dejamos solos directamente para que tengan que crear un producto. No están acostumbrados durante la carrera a enfrentarse a algo real. Y veis que esto en la película de Harry Potter es una situación simulada, pero en la que tratas de hacer algo parecido a la realidad, que estás enfrentando a alguien. Entonces les decimos a los alumnos, crea un videojuego tú solo. Y no saben por dónde empezar, no están acostumbrados. Están acostumbrados a que les diga, vas a hacer esto, y lo tienes que hacer así. Y después empezar. Y al igual que en la película, se observa que alguien como David Longbottom, que es el que ha intentado hacer un super estudiante, se ha ido a tomar cosa con la varita, no sabe hacer nada al principio y después aprende con los alumnos lo que tienen que hacer. Pero todos tenemos el síndrome de la hoja en blanco y todos nos sentimos inútiles cuando intentamos hacer algo y no sabemos por dónde empezar y hacemos algo que creemos que es fácil y no nos sale. Eso es en realidad lo que falla algo, pero lo que falla no es que no sepamos. Nadie sabe hasta que aprende. Eso es una cosa que no tenemos clara porque muchas veces vemos gente que ya sabe y atrás gente que ya sabe nos dice, ah, yo soy un inútil, fíjate que yo lo intento y se me va la brisa, lo saco, el otro ya sabe. Pero en realidad no es eso lo que falla. Ocurre que, por ejemplo, en el caso de mis estudiantes, están muy acostumbrados a utilizar lenguajes de alto nivel para programar. Y no solo porque estén acostumbrados ellos, sino porque los profesores les enseñan lenguajes de alto nivel. Les enseñan utilizando Java, les enseñan utilizando Python, les enseñan utilizando Ruby. Lenguajes de alto nivel que son como distintas varitas. Y esas distintas varitas las hay como más poderosas o como menos poderosas. Es decir, con algunas de ellas un simple gesto hace muchas cosas, pero con otras un gesto hace pocas cosas. Pero la varita no hace nada. Y sin embargo, los estudiantes, cualquier persona que empieza a programar, cuando escribe 4 o 5 líneas en un lenguaje con 4 o 5 líneas hace cosas, da la sensación de, oh, ya sé. Y sin embargo, luego después uno cuando pide que hagas magia de verdad, de ahora solo tú solo, no sabe. Con lo cual, la varita no hace nada. Eso es lo que era la idea. Al final, desde que yo jugaba al Butragueño, quería probarlo.
concepto, dice. Era para que lo probase. Estoy aquí intentando encontrar teclas. Un poquito peor, sí. Aquí Javi Ortiz jugando a el mundo de Mr. Emulator. Imágenes en exclusiva. Porque habían cuatro enemigos. A ver, es un juego moderno. Que tiene caídas de frames, Tom Grey, tiene todo. Sí, creo que tiene actualmente todo, ¿no? la industria. Tiene bugs, todo lo que... Luego lanzas un parche, ¿no? No. El único parche, te voy a decir cuál es. Mira, enséñale cuál es el parche al juego. Dios, en ese brillo no se puede. El parche al juego... El parche del juego, ¿cuál es? Atento, ¿eh? El parche al juego. Un reset. El reset. ¿Ves? Ahora ha mejorado. En fin. Lo ha quitado para ya es suficiente. Invitados de excepción, en primer lugar a José Antonio Martín, que lo habéis escuchado en melodías de Cryptsoft, como Astro Marine Corps o Risky Boots. Y también a Joe McCalvey, que fue open para todo New Frontier, pero también le conocemos por ser el cofundador de Avilite y BitManagers. Un fuerte aplauso para ellos dos, por favor. Bueno, hoy habéis venido a hablarnos un poquito de las músicas, de cómo lo hacíais, supongo que también un poquito de influencias. ¿Cómo queréis empezar todo el tema de las músicas que nos tenían tan enganchados en aquellos días? Pues vamos a hablar un poco de ayer y de hoy, porque han pasado muchos años desde que hacíamos música en los 80, pero también es cierto que hemos vuelto a hacer algunos pequeñitos de nuevo en 8 bits. Y pues vamos a hablar un poco de las músicas de aquel tiempo, vamos a poner algunas y algunas de las de ahora, y pues vamos a comparar la forma de trabajar y cómo ha sido volver a hacerlas y comparar el pasado con el presente. Empezaremos poniendo alguna canción de las más conocidas, tanto de José Antonio como de las niñas. Sí, claro. Por ejemplo, las de Rescate de la Ciudad, bueno, de Rescate de la Ciudad en la versión de Amstrad solo había una música, o sea, la del menú y la misma música del menú se reproducía durante el juego, por lo cual seguramente los de Amstrad ya están hartos de escucharla. Entonces también he traído las versiones que se hicieron para Spectrum 128, que tenía más música, tenía música del menú y luego dos o tres músicas más. Hoy vamos a reproducir alguna, por ejemplo. Vamos a poner primero el de Rescate Atlántida, el tema de Amstrad, la primera. Thank you.
datos que aquí se te dice en el año 88 y 89 están hechas con un editor que diseñó Pablo Ariza, el programador de los dos juegos. Y como dije, es la única posición que hay para Amstrad, pero curiosamente no es igual que la de Spectrum, por lo menos la idea original para ella. Luego iré por el conocimiento de la de Spectrum. Pero por encima por acá, para no se vea, no se verá. Es que como lo pagas aquí muy pequeño, como tú veas, para él le encantará verlo como se lo ponga. Está acá, acá. Sí, como tú veas. ¿Para Juan? Para Juan Franco. Sí. ¿Por qué no? No, oye, ¿todo junto? Sí, Juanfra. Este sería para mí, Javier T. Bueno, ¿quieres acá o acá? No, tengo que más. Me da igual. Se verá más. Bueno. Donde tú veas que se verá bien. Vale. ¿Y tu nombre es? Javier. Esta edición es del disco. ¿Esta es el original? No lo sé. ¿Esta es el original? Sí que ha cambiado. ¿El modo pedal? Sí. ¿Sabes cómo es de 5 minutos o 5 minutos? Vale. Bueno, es que aquí se escuchará mucho. Sí. Más que nada preguntar que... ¿Ya te has ganado el libro? Bueno, el tema este, digo que era fácil, entre comillas, porque si había que hacer una imagen, nosotros pedíamos el boceto inicial que seguramente le llegaría a él, o el artista nos mandaba su dibujo lo más próximo posible. Nosotros decíamos, bueno, esto se supone que es un tanque, y entonces, bueno, dibujamos, ya agarramos una foto del tanque o lo que sea, avión, tanque, lo que sea, y lo hacíamos con todos los detalles. Nos dábamos la libertad de hacer lo que les interesa la tecnología a través de los de las computadoras o de los... porque todo se hacía a teclado limpio. Por lo cual, eso es ya de admirar. Nosotros lo teníamos fácil. Hacíamos la realidad, la imagen de lo que en teoría estaba ofreciendo ese dibujo. Dice fácil el cabrito, ¿eh? Fácil. Bueno, pero igual era muy gracioso engañar al público de alguna manera para que eso sea atractivo para jugar, ¿no? Gracias.